Existen cuatro medicamentos aprobados para uso emergencial no tratamiento da COVID-19 no Brasil. O Remdesivir, o Redanvimab, e dois coqueteis de anticorpos monoclonais, Balanivimab, Cometesivimab, e Casirivimab, Comimdevimab, RegenCoV2. Estes medicamentos está o indicados apenas para uso hospitalar para algúns pacientes. No entanto, existen otros medicamentos como os analgésicos e os antipiréticos que también están aprobados para aliviar os síntomas da COVID-19 que sao liberados para todos os casos. De acuerdo con más orientaciones das autoridades de saúde, os casos más leves de COVID-19 con síntomas semelantes a os da gripe común pueden ser tratados en casa con reposo, hidratación e uso de remedios para febre y analgésicos, sin precisar hacer uso de algún dos dois medicamentos aprobados para COVID-19. Ja os casos máis graves con síntomas máis intensos e complicaciones como neumonía precisan ser tratados no hospital e poden precisar de usar os novos medicamentos aprobados. Veja máis detalles sobre o tratamento para COVID-19. Alem dos medicamentos, algunas vacinas contra COVID-19 también están siendo estudiadas, producidas e distribuidas. Estas vacinas prometen evitar a infección por COVID-19, mas también parecen disminuir a intensidad de dos síntomas cuando a infección acontece. Até ao momento, nenhum dos medicamentos aprobados para COVID-19, sea o Remdesivir o RegenCoV2, sustituye a necesidad de hacer a vacina SAO. Entenda mejor que vacinas contra COVID-19 existen como funcionan posibles efectos colaterais. Remedios aprobados para o coronavirus. Os remedios que se encontran aprobados para o tratamiento do coronavirus pela Anvisa e pelo Ministerio da Saúde do Brasil, pueden ser divididos en dos grupos. Os medicamentos que ayudan a eliminar o virus do corpo e que están aprobados para uso emergencial hospitalar, Remdesivir, é o primeiro antiviral aprobado contra o coronavirus e que é capaz de impedir a replicación do virus. Este medicamento está aprobado apenas para ser usado en adultos internados con neumonía que no estejan precisando de ventilador, RegenCoV2, popularmente conocido como coquetel de anticorpos, e constituido pelas sustancias Casirivimab e Imdevimab, que son anticorpos monoclonais que actúan impediendo la entrada do virus nas células. Este coquetel só puede ser usado en hospitais en AOE recomendado para pacientes graves, Balanivimab e Tesevimab, extra coquetel de anticorpos monoclonais que ayuda o corpo a combater o coronavirus. Está indicado para os casos leves a moderados e só debe ser usado no hospital, no estando indicado para os casos graves que precisan de ventilación. Redanvimab, é un anticorpo monoclonal que é administrado en dose única en persoas que ten risco de evoluir para unha situación grave. Para usar este medicamento, a persoa não pode estar recebendo suplementación de oxigenio e debe ter máis de 55 anos, así como posuir doença cardiovascular ou pulmonar, diabetes, doença renal crónica ou ser imunosuprimida. E os remedios que são usados para aliviar os síntomas e que podem ser usados em casa como antipiréticos para diminuir a temperatura e combater a febre, analgésicos para aliviar as dores musculares por todo o corpo, antibióticos para tratar posíveis infecções bacterianas que possam surgir junto com a COVID-19.
Embora estejam aprobados qualquer destes remedios, só devem ser usado sob orientação de médico. ¿Es seguro usar o kit COVID? O kit COVID consiste de un conjunto de remedios que está siendo indicado por varios profesionales de salud para o tratamiento de pacientes infectados pelo novo coronavirus. Ese kit incluye medicamentos como cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, azitromicina E, AT, algunas vitaminas e minerais como vitamina D, vitamina C e 5, por ejemplo. EM Boletim Oficial, a Asociação Médica Brasileira, 43, recomienda que el uso de este tipo de kits sea interrumpido y que os profesionais não recomendem se uso pois não existem ainda resultados que comprovem a eficacia e segurança de seus medicamentos. Além disso, a existencia de un kit COVID pode também estimular a automedicação, o que acaba trazendo graves problemas de saúde. Até ao momento, existem apenas dois remédios específicos contra a COVID-19, o Remdesivir e o RegenCov-2 que estão aprovados pela ANVISA para o tratamento de algumas pessoas com infecção positiva pelo novo coronavírus. Saiba mais sobre o Remdesivir e quando deve ser usado, remédios que estão sendo estudados além dos remédios aprovados. Vários países estão desenvolvendo estudos em animais de laboratório e pacientes infectados para tentar identificar outros medicamentos capazes de eliminar o vírus do organismo. Os remedios que están siendo estudiados no deben ser usados en orientación de un médico, NEM como forma de prevención da infección, ya que pueden causar varios efectos colaterales y colocar a vida en riesgo. A seguir presentamos una lista dos principales medicamentos que han sido para combater o nuevo coronavirus. 1. Proxalutamida. A proxalutamida é un remedio experimental que está sendo desenvolvido na China, pelos laboratorios da Suzhou, Xintor Pharmaceuticals para o tratamento do cáncer de próstata. A teoría por trás do uso desta substancia para a COVID-19 é que súa ação antiandrogénica poderá diminuir a ligação do novo coronavírus ás células humanas, facendo com que o tratamento se torne máis fácil ou facendo com que a infecção não evolua para uma situação grave. Embora existam dois estudos realizados no Brasil que apontam que o medicamento pode, de facto, diminuir a carga viral do novo coronavírus, também existem outros estudos que mostram que o medicamento não apresenta qualquer efeito contra a COVID-19. Além disso, não se conhece a segurança da substância, NEM a dosagem necessária. Por esses motivos, o medicamento não é indicado por nenhuma autoridade de saúde para tratar a COVID-19. Atualização 28 de julho de 2021, Anvisa aprovou a realização de dois estudos com a proxalutamida no Brasil 41, para identificar se a substância é segura e eficaz contra o novo coronavírus. Até ao momento o medicamento não está aprovado no Brasil para o tratamento da COVID-19, NEM para o tratamento do câncer de próstata. Atualização 2 de setembro de 2021, a Anvisa suspende a importação e o uso da proxalutamida nos estudos realizados em humanos no Brasil 44. 2. Varicitinib. A FDA autorizou o uso emergencial do medicamento varicitinib no tratamento de infecções graves por COVID-19-32-EM combinação como remédio Remdesivir.
Ovaricit inhibe una sustancia que reduce respuesta do sistema inmune, disminuyendo asa o das enzimas que promueven la inflamación. Ya era utilizado anteriormente en casos de artritis reumatoide. De acuerdo con la FDA, esta combinación puede ser utilizada en pacientes adultos y crianzas con más de 2 años internados y a necesitar de tratamiento como oxigenio o ventilación mecánica. No Brasil, ainda no existe cualquier aprobación da Anvisa para o uso de este medicamento no tratamiento da COVID-19. 3. Ivermectina. A ivermectina es un vermífugo indicado para o tratamiento da infestación por parasitas que provocan problemas como oncocercose, elefantíase, pediculose, piollos, ascaridíase, lombrigas, escabiose o estrongiloidíase intestinal que, recientemente mostrado resultados muy positivos na eliminación do novo coronavirus, in vitro. Un estudio realizado en Australia testou a ivermectina no laboratorio, en culturas de células in vitro tendose verificado que esta sustancia fue capaz de eliminar o virus SARS-CoV-2 en 48 horas, 7. Por em, são necesarios ensayos clínicos en humanos para verificar a su eficacia in vivo, así como a dose terapéutica e seguranza do medicamento, o que se prevé que acontezca en un periodo entre 6 a 9 meses. Além disso, otro estudio indica que el uso de ivermectina por pacientes diagnosticados con COVID-19 representa o disminuye o do riesgo de complicaciones e progresado da doença, indicando que a ivermectina podría mejorar o pronóstico da doença. 33. Ao mesmo tempo, un estudio realizado en Bangladesh indica que el uso de ivermectina, 12 mg por 5 días fue eficaz y seguro no tratamiento da COVID-19. 34. En noviembre de 2020-35 fue divulgada en una revista científica a hipótesis de pesquisadores indianos de que la ivermectina sería capaz de interferir no transporte do virus para o núcleo das células impediendo o desenvolvimiento da infección. No en tanto ese efecto só sería posible con altas dosis de ivermectina, o que podría ser tóxico para o organismo humano. Otro estudio divulgado en diciembre de 2020-36 también demuestra que el uso de nanopartículas contendo ivermectina podría disminuir a expresado dos receptores a CE2 das células, disminuyendo la probabilidad de do virus ligar a esos receptores e causar infección. No en tanto, ese estudio fue realizado apenas in vitro, no siendo posible afirmar que el resultado sería o mismo in vivo. Além disso, como se trata de una nueva forma terapéutica, son necesarios estudios de toxicidad. En marzo de 2021 fue divulgado un estudio realizado en Colombia, 37, que 200 personas positivas para COVID-19 usarán 300 microgram de ivermectina y 200 personas también positivas para doença, hicieran uso de placebo por 5 días. Após o período, yo a comparar a evolución da doença nos dois grupos, fue verificado que o uso de ivermectina no interfere una mejora dos síntomas ENEM no desenvolvimiento da doença. A pesar de ses resultados, ainda son necesarios más estudios que demostren a actuación da ivermectina no tratamiento da COVID-19, así como o seu efeito na prevención da infección. Veja más sobre o uso de ivermectina contra COVID-19.
Actualiza Sao 2 de Julio 2020, o Consejo Regional de Farmacia de Sao Paulo, CRFSP, lanzó una nota técnica, 20 em, que afirma que el medicamento ivermectina mostra Sao antiviral em algunos estudios in vitro, más que más investigaciones Sao necesarias para considerar que la ivermectina puede ser usada de forma segura em humanos contra a COVID-19. De esa forma, orienta que a venda de ivermectina só debe ser feita como presentación de prescripción médica e dentro das 12 tempos orientados pelo médico. Actualiza Sao 10 de julio 2020, segundo una nota de esclarecimiento liberada pela NVISA, 22, no existen estudios conclusivos que comprobemos uso de ivermectina para o tratamiento de COVID-19, siendo que o uso de medicamento para tratar a infectado pelo novo coronavirus debe ser de responsabilidad de do médico que está orientando o tratamiento. Alem diso, os primeiros resultados liberados por un estudo feito pelo Instituto de Ciencias Biomédicas, ICB, da USP, 23, mostran que a ivermectina, embora sea capaz de eliminar o viras de células infectadas en laboratorio, también provoca a muerte de esas células, o que puede indicar que ese remedio puede no ser a mejor solución de tratamiento. Actualiza Sao 09 de dezembro 2020, un documento divulgado pela Sociedade Brasileira de Infectología, SBI37, foi indicado que nao ha recomendado de tratamiento farmacológico precoce e profilático para COVID-19 con cualquier medicamento, incluindo a ivermectina, una vez que os estudios clínicos randomizados realizados até o momento nao indican beneficios e, dependiendo da dose utilizada, puede estar asociado con efectos colaterales que pueden tener consecuencias para o estado general de salud de la persona. Actualiza Sao 04 de febrero 2021, a Merck, que é a farmacéutica responsable pela produção do medicamento ivermectina, indica que nos estudos desenvolvidos não identifica qualquer evidência científica que indique potencial terapêutico contra a COVID-19, assim como também não identifica o efeito em pacientes já diagnosticados com a doença. Actualiza Sao 31 de marzo 2021, debido a los resultados inconclusivos de varios estudios, a OMS aconseja que o uso de ivermectina no tratamiento de COVID-19 sea apenas realizado en ensayos clínicos 47. Cuanto a uso de ivermectina para prevención da infección, a OMS no ofrece cualquier referencia. 4. Hidroxicloroquina e cloroquina hidroxicloroquina, así como a cloroquina xao dúas sustancias que son utilizadas no tratamiento de pacientes con malaria, lupus y algunos otros problemas de salud específicos, más que ainda no son considerados seguros en todos los casos de COVID-19. Estudos realizados na França 4, en a China 5, mostrarán efectos promisores da cloroquina e hidroxicloroquina na redução da carga viral en a diminuição do transporte do viras para o interior das células, reduciendo a capacidade do viras para se multiplicar, proporcionando, por isso, uma recuperação mais rápida. Porém, estes estudos foram realizados em amostras pequenas em todos os testes foram positivos. Para já, segundo o Ministerio da Saúde do Brasil, a cloroquina apenas pode ser utilizada em pessoas internadas no hospital, durante 5 días sob observação permanente para avaliar o surgimento de possíveis efeitos colaterais graves como problemas cardíacos ou alterações na visão.
actualizas a 4 de abril de 2020, un dos estudios que estaba de correr como uso combinado de hidroxicloroquina como antibiótico azitromicina 9, EM França, a presentó resultados promisores, NUM grupo de 80 pacientes con síntomas moderados de COVID-19. Neste grupo, fue identificada una disminución acentuada de la carga viral de nuevo coronavirus no organismo, após cerca de 8 días de tratamiento, que es inferior a media de 3 semanas presentada por personas que no ofrecerán cualquier tipo de tratamiento específico. Nesta investigación, dos 80 pacientes estudiados, apenas uno pesó a cabo por falecer, pois teria sido admitida no hospital numa fase bastante avanzada da infección, o que poderá ter dificultado o tratamiento. Estes resultados continúan a apoyar a teoría de que o uso de hidroxicloroquina puede ser una forma segura de tratar a infección por COVID-19, especialmente en los casos de síntomas leves a moderados, alem de disminuir o riesgo de transmisión dado en SA. Ainda así, es necesario esperar pelo resultado de otros estudios que están a ser realizados como medicamento, para obtener resultados como una muestra de población mayor. Actualizas ao 23 de abril de 2020, o Consello Federal de Medicina do Brasil aprobó o uso da hidroxicloroquina EM asociado como azitromicina a criterio do médico, EM pacientes con síntomas leves o moderados, más que nao necesiten de internamento na UTI, EM que foran descartadas o tras infecciones virais como influenza o H1N1, e confirmado o diagnóstico de COVID-19-12. Así, debido a falta de resultados científicos robustos, esta combinación de medicamentos o debe ser utilizada como consentimiento do paciente con recomendación do médico, após avaliación dos posibles riesgos. Actualizas ao 22 de mayo de 2020, de acuerdo con un estudio feito en los Estados Unidos con 811 pacientes, 13, o uso de cloroquina e hidroxicloroquina, asociadas, o nao, a azitromicina, nao parece ter efectos benéficos no tratamiento da COVID-19 pareciendo, até, duplicar a tasa de mortalidad de dos pacientes una vez que estos medicamentos aumentan o riesgo de problemas cardíacos, especialmente arritmia e fibrillas ao atrial. Até o momento, este é o maior estudo feito con hidroxicloroquina e cloroquina. Una vez que os resultados presentados va o contra o que TEM vindo a ser afirmado sobre estes medicamentos, máis estudos continúan sendo necesarios. Actualizas ao 25 de mayo de 2020 que a Organización Mundial da Saúde OMS suspendeu temporariamente as pesquisas con hidroxicloroquina que coordenaba EM varios países. A suspensao deberá ser mantida até que a seguranza do medicamento sella reavaliada. Actualizas ao 30 de mayo de 2020, Estado de Espírito Santo, no Brasil, retira o indicação do uso de cloroquina nos pacientes con COVID-19 em estado grave. Além disso, procuradores do Ministério Público Federal de São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe e Pernambuco pedem suspensão da normativa que indica o uso da hidroxicloroquina e cloroquina no tratamento dos pacientes com COVID-19. Actualizas ao 4 de junho de 2020, a revista The Lancet retira o a publicação do estudo feito com 811 pacientes que demonstrava que o uso de hidroxicloroquina e cloroquina não apresentava efeitos benéficos para o tratamento da COVID-19 por dificuldade em aceder a dados primários apresentados no estudo.
actualizada o 15 de junio de 2020, AFDA, que é o principal órgano regulador de medicamentos dos Estados Unidos, retira o permiso de emergencia para o uso de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19-17, dando como justificación o elevado nivel de riesgo do medicamento e os aparentes baixos potenciais para o tratamento do novo coronavirus. Actualizada o 17 de julio de 2020, a Sociedade Brasileira de Infectología, 25, recomienda que o uso de hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19 sea abandonado, en cualquier fase da infección. Actualizada o 23 de julio de 2020, de acuerdo con un estudio brasileiro, 27, feito en conjunto entre os hospitais Albert Einstein, HCR, Sirio Libanes, Moinhos de Bento, Osvaldo Cruz e Beneficencia Portuguesa, o uso de hidroxicloroquina, asociado ou não a citromicina, não parece ter cualquier efeito no tratamento de pacientes leves a moderados infectados como novo coronavirus. 5. Dexametasona. Dexametasona é un tipo de corticoide moito utilizado en pacientes con problemas respiratorios crónicos como asma, mas que tamén pode ser usado en outros problemas inflamatorios como artrite ou inflamación da pele. Este medicamento TM ha sido testado como forma de reducir los síntomas de COVID-19, ya que puede ayudar a disminuir la inflamación no organismo. De acuerdo con un estudio siendo feito no Reino Unido, 18, a dexametasona parece ser el primer medicamento testado a reducir bastante la tasa de mortalidad de pacientes en estado grave como COVID-19. Segundo os resultados do estudo, a dexametasona conseguiu disminuir EMAT un tercio a taxa de mortalidade após 28 días da infección pelo novo coronavirus, especialmente en persoas que están precisando ser asistidas con ventilador ou a facer administración de oxigenio. É importante lembrar que a dexametasona não elimina o coronavirus do corpo, ayudando apenas a aliviar os síntomas e evitar complicações mais graves. Actualizada o 19 de junio de 2020, a Sociedade Brasileira de Infectología recomendó o uso de dexametasona por 10 días para o tratamento de todos os pacientes con COVID-19 internados na UTI con ventilação mecánica ou que precisam de receber oxigênio. No entanto, o corticoide não debe ser usado en casos leves NM como forma de prevenção da infecção. 19. Actualizada o julho 2020, a dexametasona foi incluída no protocolo de tratamento para doentes graves infectados con COVID-19 que está precisando de suporte de oxigênio. 48. Actualizada o 17 de julio 2020, segundo una investigación científica feita no Reino Unido, 24, o tratamiento feito con dexametasona por 10 días seguidos parece disminuir a tasa de mortalidad de EM pacientes con infección muy grave pelo novo coronavirus, que necesitan de ventilador. Nestes casos, a taxa de mortalidade parece diminuir de 41,4% para 29,3%. Nos outros pacientes, o efeito do tratamento con dexametasona não apresenta resultados tão marcados. Actualizada o 02 de setembro de 2020, una meta-análise realizada con base en 7 ensayos clínicos, 29 concluyó que el uso de dexametasona y otros corticoides puede, de facto, reducir la mortalidad de EM pacientes críticos infectados por COVID-19.
Actualiza SAO 18 de septiembre de 2020, a Agencia Europea de Medicamentos, EMA 30, aprobó su uso de dexametasona no tratamiento de adolescentes y adultos infectados como nuevo coronavirus, que estejan precisando de soporte de oxígeno u ventilación mecánica. 6. Abifavir. Favipiravir o abifavir é un medicamento producido na Rusia que teme como principio activo a substancia favipiravir, que segundo o Fundo Ruso de Investimento Directo, RDIF-21, é capaz de tratar a infección por coronavirus, tendo sido incluído nos protocolos de tratamento e prevención da COVID-19 na Rusia. Esta substancia fue producida originalmente para o combate a virus influenza, estando aprobada no Japón para o tratamiento de casos de gripe resistente. Este medicamento actúa inhibiendo a RNA polimerase, una enzima importante para a multiplicación de virus RNA como es o caso do coronavirus. Actualiza SAO 22 de junio de 2021, ANVIS anexo autoriza SAO para uso emergencial do abifavir, favipiravir para o tratamiento de pacientes internados con COVID-19-45. 7. Plitidepsina. Plitidepsina es un medicamento antitumoral producido por un laboratorio español que está indicado para o tratamiento de algunos casos de mieloma múltiplo, más que también TME demostrando fuerte efecto antiviral contra o nuevo coronavirus. De acuerdo con un estudio feito en los Estados Unidos, 39, aplitidepsina fue capaz de reducir EMAT 99% a carga viral do coronavirus EM pulmones de ratos de laboratorio infectados con COVID-19. Os investigadores justificamos o uso do medicamento na súa capacidade de bloquear unha proteína presente nas células que é esencial para que o virus se multiplique e se espalle pelo corpo. Estes resultados, juntamente como facto de o medicamento já estar sendo usado en humanos para o tratamento do mieloma múltiplo, sugeren que o remedio é potencialmente seguro para ser testado en pacientes humanos infectados como a COVID-19. É por iso, necesario esperar o resultado deses testes clínicos para entender cuál a dosa e a posible toxicidade do medicamento. 8. Clofazimina. A clofazimina é un medicamento antibacteriano utilizado para o tratamento da lepra que teme demostrado posuir actividade contra o novo coronavirus podendo ser un posible futuro tratamento para COVID-19 grave en persoas não hospitalizadas. Un estudio realizado en los Estados Unidos por cientistas de Sanford Burnham Previs Medical Discovery Institute de la Universidad de Hong Kong 42, mostró que a clofazimina, EM pesquisas laboratorios con células realizadas in vitro TM un potente efecto antiviral contra o SARS-CoV-2, impediendo a replicación do virus. Ainda nese estudo, os pesquisadores testarán a clofazimina EM hamsters saudáveis e infectados como novo coronavirus, comparando a resposta ao tratamento con ese medicamento neses dois grupos. Os resultados desa pesquisa mostrarán que a clofazimina disminuiu a resposta inflamatoria exagerada que está asociada á gravidade da COVID-19, reduciu a cuantidade de viras nos pulmóns e os danos pulmonares, mesmo cando administrada en animais semovíras, mostrando que tamén pode ter efeito profilático. No entanto, este medicamento ainda precisa pasar por varios estudios con humanos, para entender cuál es su real eficacia, seguridad y dose de tratamiento y profilaxia.
9. Molnupiravir o molnupiravir es un remedio experimental que está siendo desenvolvido por los laboratorios Merck KGaA como objetivo impedir la réplica de o novo coronavirus no corpo, o que deberá facilitar la eliminación do virus, acelerando a cura a pacientes infectados. De acuerdo con un estudio de segunda fase feito pelo laboratorio, 40, o molnupiravir demostrou ser capaz de disminuir o tempo desde que a persona infectada até que volta a tener un resultado negativo no teste de COVID-19, apoyando a idea de que puede acelerar a cura da infección. No en tanto, ainda son necesarios más estudios para asegurar la eficacia y aseguranza do medicamento, de forma a que sea aprobado para o tratamiento da COVID-19. 10. Colchicina. De acuerdo con un estudio realizado no Canadá, 38, a colchicina, un medicamento muy utilizado no tratamiento de problemas reumatológicos, como a gota, puede ayudar no tratamiento de pacientes con COVID-19. Según dos investigadores, o grupo de pacientes tratados con este medicamento desde o diagnóstico da infección, cuando comparados como grupo que fez uso de un placebo, presentará una disminución acentuada no riesgo de desenvolver a forma grave da infección. Alem diso, también fue relatada una reducción das taxas de internamiento e mortalidade. 11. Mefloquina. A mefloquina es un medicamento indicado para prevención y tratamiento de malaria, en personas que pretenden viajar para áreas endémicas, fundamentándose en estudios que foran feitos na China e en Italia. 6. Está a ser estudiado na Rusia, un esquema terapéutico en que a mefloquina es combinada como otros medicamentos para verificar a su eficacia no control de la doença COVID-19, mas ainda no existen resultados conclusivos. Así, o uso de mefloquina para o tratamiento de infección pelo novo coronavirus ainda no es recomendado porque son necesarios más estudios para comprobar a su eficacia y seguridad. 12. Tocilizumabe o tocilizumabe es un medicamento que disminuye a SAO do sistema inmune, que por eso es normalmente utilizado no tratamiento de pacientes con artritis reumatoide, para disminuir a respuesta inmune exacerbada, reduciendo a inflamación y aliviando los síntomas. Este medicamento está siendo estudiado para auxiliar no tratamiento da COVID-19, principalmente en las fases más avanzadas de la infección, cuando existe un grande número de sustancias inflamatorias siendo producidas pelo sistema inmunológico, que pueden agravar o cuadro clínico. Segundo un estudio feito na China, 10 em 15 pacientes infectados con COVID-19, o uso de tocilizumabe demostrou ser más eficaz e causar menos efectos colaterais comparativamente a os corticoides, que son os medicamentos generalmente utilizados no control da inflamación gerada pela respuesta inmune. Ainda así, más estudios precisan ser realizados para entender cuál la mejor dose, determinar o esquema de tratamiento y descubrir cuáles son posibles efectos colaterales. Actualizado 29 de abril de 2020, de acuerdo con un nuevo estudio feito en China con 21 pacientes infectados con COVID-19, 14, o tratamiento con tocilizumabe parece ser capaz de reducir los síntomas da infección logo após administrar do medicamento, disminuyendo a febre, aliviando a sensación de aperto no peito y mejorando los niveles de oxígeno. Este estudio fue feito en pacientes con síntomas graves de infección y sugiere que el tratamiento con tocilizumabe debe ser iniciado o más rápido posible cuando el paciente pasa de una situación moderada para una situación grave de infección pelo novo coronavirus.
Actualizas a 11 de julio de 2020, Uma Nova investigas a feita pela Universidad de Michigan, los Estados Unidos. 28, concluyó que o uso de tocilizumab en pacientes con COVID-19 parece reducir a taxa de mortalidad en pacientes siendo ventilados, embora teña aumentado o riesgo de aparecimiento de otras infecciones. Actualizas a 25 de junio de 2021, os Estados Unidos aprobarán 46 o uso do emergencial do tocilizumab, Actemra, para COVID-19 en pacientes que estejan en tratamiento con corticoesteroides sistémicos e necesitan de soporte de oxígeno. Autorizas a o foi feita baseada en 4 estudos randomizados realizados con más de 5.500 pacientes hospitalizados, en que puede ser observada disminuir a o do riesgo de muerte e mayor rapidez na recuperación. 13. Plasma convalescente o plasma convalescente es un tipo de tratamiento biológico que es retirado de personas que ya estiveran infectadas pelo coronavirus que está o recuperadas, una muestra de sangre que, después pasa por algunos procesos de centrifugación para separar o plasma dos glóbulos vermellos. Por FIM, ese plasma es inyectado na pessoa doente para ayudar o sistema inmunológico a combater o virus. A teoría por trás de este tipo de tratamiento es de que los anticorpos que foran producidos pelo cuerpo da pessoa que esteve infectada, y que ficarán no plasma, pueden ser transferidos para o sangue de otra pessoa que ainda está coma doença, ayudando a fortalecer a inmunidad y facilitando a eliminación do virus. Segundo a nota técnica en 21 liberada pela Anvisa, no Brasil, o plasma convalescente puede ser utilizado como tratamiento experimental en pacientes infectados como novo coronavirus, desde que se hayan seguidas todas las reglas de vigilancia sanitaria. Alem diso, todos os casos que fizeren uso do plasma convalescente para o tratamento da COVID-19 deben ser reportados para Coordenación Xeral de Sangue Hemoderivados do Ministerio da Saúde. 14. EXOCD24 es un medicamento indicado no tratamento contra o cáncer de ovario que fue capaz de curar 29 de 30 pacientes con COVID-19. No en tanto, ainda está siendo realizados más estudios con un número mayor de personas como objetivo de verificar si este medicamento tería eficacia no tratamiento dado en SAEA2 considerada segura para uso. Opsoes de remedios naturais para o coronavirus até o momento no existen remedios naturais comprobados para eliminar o coronavirus e ayudar na cura da COVID-19, no en tanto, a OMS recoñece que a planta Artemisia annua poderá ayudar no tratamento 11, especialmente en locais en que o acceso a medicamentos es más difícil e a planta es utilizada na medicina tradicional, como acontece en varias regiones de África. As follas da planta Artemisia annua xa utilizadas tradicionalmente en África para ayudar no tratamento da malaria e por iso, a OMS recoñece que é válida a necesidade de se facer estudos para entender se a planta tamén poderá ser usada no tratamento da COVID-19, unha vez que algúns medicamentos sintéticos contra a malaria tamén tema presentado resultados promisores. Ainda así, es importante lembrar que el uso de la planta no fue confirmado contra COVID-19 y que más investigaciones son necesarias.